soy Yago de Plastidip Argentina y hoy le presentamos un nuevo curso. Le vamos a estar enseñando cómo pintar con la laca Halo FX. Súmense a este nuevo curso de la pintura removible número 1 en el mundo. Le vamos a dar algunos consejos sobre todo el proceso que está vinculado a la pintura con Plastidip y Halo FX. Primero que nada, tenemos que desarmar el vehículo para tener una mejor performance en los pasos que vienen por delante. Desarmamos, desengrasamos, lavamos el auto completamente y lo secamos. Empapelamos y lo preparamos para las primeras manos de Plastidip. Una vez que lo tenemos pintado con Plastidip, desempapelamos y volvemos a preparar para pintar con Halo FX. Le damos nuestras tres manos con Halo y luego esperamos para el próximo paso, que sería lijado y el posterior pulido para tener una terminación perfecta. Como estuvimos hablando, aproximadamente serán unos 4 a 6 días de trabajo. Todo estará vinculado a la cantidad de personas que estén interviniendo en este proceso. Si hablamos de rendimiento en Halo FX, vamos a tener en cuenta que para autos de tamaño mediano, el galón y el activador nos van a servir para hacer hasta 2 vehículos completos. Y si hablamos de llantas, con el galón y el activador, vamos a poder hacer hasta 10 juegos de llantas. Como estamos pintando el techo del Anibus, vamos a ver que es un techo que no tiene divisiones en los laterales. Como vimos en el curso de Plastidip, al momento de retirar las cintas, cuando tenemos que hacer un corte perfecto, tiene que estar fresca la pintura. Vamos a hacerlo de esta manera cuando estamos pintando y vamos a poner Halo FX arriba por dos razones. Primero, para tener un corte perfecto, y en el segundo aspecto, tenemos que tener una limpieza perfecta de toda nuestra zona previa a la aplicación de Halo. Resumiendo, pintura fresca de Plastidip, retiramos en el momento la cinta que estamos pintando y luego aplicamos de nuevo la cinta y empapelamos nuevamente antes de aplicar Halo FX. Mejoramos la performance en la aplicación y en la terminación de nuestra pintura. Una vez que tenemos la segunda mano aplicada, tenemos que empezar el proceso de secado. Vamos a hablar un poco sobre velocidad del soplete a la hora de pintar con Halo. No tenemos que ir demasiado rápido ni tampoco tenemos que ir demasiado lento para evitar los típicos defectos de pintura como el sangrado, alguna chorreada en algunos costados. Tenemos que evitar ir despacio pero tampoco muy rápido para que la capa de pintura que apliquemos entre mano y mano sea uniforme y homogénea en toda la pieza que estemos pintando. Otra cosa importante que queremos destacar a la hora de pintar es el solapado. Tenemos que evitar las manos muy cargadas. No tenemos que hacer como hacemos con Plastidip, no tenemos que hacer tag coats o manos bien cargadas una arriba de la otra, porque tenemos la posibilidad de que al momento de pintar de esa manera se empieza a caer y empiecen los problemas de terminación, como dijimos antes, chorreado, sangrado y algunas partes que no queden totalmente perfectas. Al momento de pintar con Halo tenemos que tener en cuenta unos aspectos importantes en preparación y las condiciones en las que vamos a pintar. Tenemos que tener un ambiente lo más libre de polvo posible. Pero atención, no hace falta que tengamos una cabina de pintura. Las condiciones ideales serían con una cabina de pintura, pero tranquilamente podemos realizar el proceso de pintado con Halo FX en una cabina que esté libre de polvo. No hermética, pero sí con una atmósfera un poco controlada para evitar el manchado o las típicas basuritas a la hora de pintar. Hablando de tiempo de secado entre mano y mano, 30 minutos, máximo de 3 manos en vehículo, máximo de 2 manos en llantas. Tiempo de secado antes de empezar a lijar y pulir, 24 horas. No hace falta una cabina de secado. Con esos tips vamos a tener una perfecta terminación a la hora de pintar con Halo FX.